Software mantenimiento de flotas de CA ordenadores. Tipos de mantenimiento. El software contempla tres tipos de vencimientos o mantenimientos. Vencimiento por días, donde podremos decir en cuántos días vence o en cuántos días queremos que nos avise lo que es la alarma de el mantenimiento que ponemos aquí, o bien vencimiento por kilómetros, con lo cual tendremos que poner el intervalo de los kilómetros de vencimiento, o bien vencimiento por horas. Es decir, debemos marcar obligatoriamente uno de los tres vencimientos para que luego actúe así. Entonces, en el momento en que ese vencimiento pasa ya al vencimiento de vehículos, están los vencimientos por días . Los vencimientos por kilómetros y los vencimientos por horas. En todos ellos está cuándo se ha hecho la última revisión, cuál es el intervalo de más horas, más kilómetros o más días para la siguiente revisión, que es lo que definimos cuando definimos el tipo de mantenimiento, y cuándo teóricamente se debe hacer la siguiente revisión, en horas, en kilómetros o en días. En el momento en que esté caducado por uno de los tres, nos va a avisar con lo que es la columna con color, para que así podamos saber exactamente cuál es el mantenimiento que está caducado. En esta rejilla tenemos una serie de filtros rápidos, que son estos. Hemos conservado los filtros antiguos y están puestos con este prefijo de antiguo, y hemos puesto los filtros nuevos, en los cuales va por categoría. Es decir, con este solamente salen los caducados que estén marcados con una de las condiciones. Es decir, que se controla lo que es los días de vencimiento, los kilómetros o las horas. Y tenemos un cartel también que nos avisa exactamente de qué es lo que hace este filtro. Con este filtro nos saldrían estos, es decir, que solamente salen aquellos que están caducados por una de estas tres condiciones. Para deshacer el filtro, como siempre, pulsamos el botón derecho, deshacer, y con esto se vuelven a ver todos. Si queremos ver solamente, por ejemplo, vamos a ver, los que están caducados por horas y que lógicamente tienen que estar en lo que es el vencimiento, marcado que ese vencimiento se hace por horas, vamos a ver cuáles son. Pues en este caso no tenemos ninguno, vamos a indicar uno. Aquí tenemos uno de caducidad por horas, que está marcado que el vencimiento es por horas, la última revisión se hizo a los 450, el intervalo es de cada 50 horas, la siguiente se hace a las 500 horas, y ahora las horas actuales, que estas se marcan en el vehículo. Es decir, en el vehículo siempre tenemos que tener actualizado, el vehículo, máquina o lo que sea, tenemos que tener actualizado lo que son los kilómetros actuales y las horas actuales, para que, oye, no los contabilice comparándolo con lo que debería ser, lo contabilice bien. Es decir, aquí en kilómetros actuales, si el vencimiento es por kilómetros, alguno de los que afecta a este vehículo o máquina, pues tiene que estar actualizado, y las horas actuales pues exactamente igual. Entonces volvemos a el mantenimiento que caduca por horas, es decir, está aquí en rojo por horas, y lo vemos que está la última revisión, las horas de intervalo en las que vence la siguiente revisión, y está marcado que es un vencimiento por horas. Entonces con eso pues nos indicará cuando hagamos el filtro, si hacemos el filtro por horas, decimos solamente los que están caducados por horas y está marcado que el vencimiento es por horas, pues nos sale exclusivamente lo que es ese vehículo o marca. De esta manera podemos llevar lo que es el control de vencimientos, de mantenimiento, por los tres conceptos, es decir, por días, por kilómetros y por horas, en plan independiente. Cada mantenimiento puede ir de una manera. Fin del vídeo.